Bueno, soy Joaquín Wagner, soy uno de los socios fundadores de Trego y estamos acá en nuestras oficinas del barrio de Chacarita. Cada equipo como que fue adueñándose de un espacio, pero no hay espacio definido, son simplemente una casona antigua a la que le pusimos bastante amor y son espacios libres que cada uno ocupe. Hoy estamos en un formato de open office que cada uno viene cuando quiere. Hay equipos que vienen muy seguido, otros vienen cada tanto, pero como que cada uno se fue adueñando una sala, no están predeterminadas. Nuestro usuario hoy es más una empresa, ¿viste? Nosotros nos fuimos girando más hacia un negocio B2B, con lo cual, si bien tenemos la app que se puede bajar el usuario y la experiencia entendemos que es muy buena, la experiencia fuerte hoy la tiene la empresa trabajando con nuestra plataforma en una web donde puede hacer un seguimiento total de todos sus envíos y pedidos para saber dónde están, si se entregaron y cómo se entregaron. Y tenemos aproximadamente en Argentina unos 800 clientes. Soy Micaela Miodovnik, soy Head de Operaciones en Trego en LATAM. El equipo de operaciones de Trego hoy tiene 45 personas aproximadamente. Está compuesto por un equipo que está para México y Colombia, basados en las distintas ciudades, y un equipo en Argentina que soporta la operación local, equipo que trabaja en la oficina desde el lado operativo y equipo físico en el centro del depósito o cross-dock, que maneja la operación, digamos, más presencial, que es lo que lleva el movimiento de paquetes en el día a día. Hoy en día hay más de 1000 repartidores que reparten por mes con la aplicación, sumados los repartidores que van al depósito o que trabajan con colectas y los repartidores que hacen servicios de on-demand o repartos por hora.